Luna Mía. Hola, luneros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer esta linda mariposa de papel. Mira, es de papel y tiene todo un mecanismo que hace que se muevan las alas. Realmente está muy bonito, ¿verdad? Pues entonces vamos a aprender cómo se hace. Lo que vas a necesitar es así, como un papel de color, como ves aquí. He escogido un naranja. Más o menos mide alrededor de 15 centímetros por 7 centímetros. Y ahí voy a trazar la mitad de una mariposa, pero mira cómo la estoy trazando. El cuerpo es un poquito rectangular y más o menos tiene 1,5 centímetros de grosor. Pero ojo, lo estoy dibujando en una hoja doblada. Porque cuando desdoble la hojita, pues me va a quedar como que una mariposa, pero van a ver que el cuerpito es bien ancho. Ya me van a entender cuando lo vean. Mientras tanto, vamos a seguir coloreando nuestra mariposa. Y esta mariposa pues es muy sencilla porque simplemente utilizas el negro del plumón y el color de fondo pues resalta mucho. Puedes hacerlo en varios colores. Mira, ahora sí voy a pasar a recortarlo de esta manera. Ojo que no estoy recortando el cuerpo, ¿ves? Solamente el contorno de las alas y parte de la cabeza y la base del cuerpo. Mira, cuando lo desdoblé, ¿viste? Eso es lo que queremos. Y ahora simplemente vamos a dibujar las mismas figuras que están en la otra ala. Ya te queda así como marcadito, así que eso me ayudó bastante. Bueno, voy a seguir pintando de negro esta mariposa. Es una mariposa cardenal. Creo que así se llama. Pero como te digo, puedes hacerlo con cualquier color, hasta con color blanco. Queda muy bonito. Así como blanco con negro. Muy bien, ya acabamos. Y ahora sí, mira. Voy a voltear bien esta hoja de acá para que vean bien los colores. Tengo uno de estos marcadores de color blanco, pero si tú no lo tienes, no te preocupes, puedes utilizar un corrector de esos blancos que te corrigen pues las equivocaciones cuando te equivocaste con el lapicero, con un plumón o algo y quieres borrarlo, pues ese corrector es lo mismo que esta tinta blanca, ¿eh? Voy a dejar secar un poco. Mira. Y ahora la parte que he pintado voy a doblarla hacia adentro. Así que quede cubierta. Y más o menos se va a quedar así. Vamos a dejarlo a un lado. Y mira, encontré esta cañita que es una cañita reciclada. ¿Ven? Y te va a servir perfecto para lo que vamos a hacer. Vamos a cortar así. Como estás viendo con la tijera, más o menos son 1,5 centímetros, 2 centímetros. No es mucho, mira bien. Y ahí, en esa abertura que hemos hecho con la tijera, voy a calzar el cuerpito de la mariposa. Pero fíjate bien, solo está calzando hasta la parte del cuerpo, no cubre nada de las alas. Si tú cubres las alas no se van a mover, así que ten mucho cuidado de cubrir las alas con la cañita. Bueno, aquí en Perú le decimos cañita. ¿Cómo se dice en México? ¿Ah? Creo que es popote, ¿verdad? ¿Ven? Cubrí todo, pero las alas están libres. Así van a poder moverse bien. Vamos a reservar un ratito y ahora sí voy a coger un papelito verde o del color que tú tengas y voy a enrollar así sobre un lápiz. ¿Por qué sobre un lápiz? El lápiz es un poco más gruesito que la caña que estoy utilizando, la cañita o popote, ¿eh? Es un poquito más grueso, así que estoy poniendo este lapicito como un molde para que cuando haga esta forma de rodillo con el papel, pues me quede el ancho del lápiz. Luego retiro el lápiz y pego con un poco de goma. Hay que dejar secar muy bien, déjalo secar muy bien antes de utilizarlo.
Lo deja secar un rato. Y ahora sí vas a hacer lo mismo que hiciste con la otra cañita. Vas a recortar de esta manera uno de los lados. Pero ojo, esta vez vas a cortar como 4 centímetros. No cortes menos, ¿eh? Tiene que ser como 4 centímetros más o menos. Muy bien, mira, si lo abres te va a quedar más o menos así. Y por ahí adentro vamos a introducir pues la cañita con el cuerpo de la mariposa que ya habíamos pegado hace un momento. Mira, el fin de esta nueva cañita verde que hice con el papel te debe quedar más o menos a la mitad del ala de la mariposa. Y ahí lo vas a fijar pues con una cinta adhesiva de esta manera. Al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ya está, ¡tarán! ¡Qué linda la mariposita! Ya está lista tu mariposita. Pero pues si tiras, vas a ver, tiras de la cañita no va a funcionar. Tienes que abrir un poquito así de esta forma las alas por dentro. Dobla un poquito el papel, no mucho, no lo marques demasiado, solo un poquito. ¿Ves? Y ahora cuando tiro de la cañita hacia abajo, ¡uy! La mariposa parece que volara, ¿verdad? Mira cómo se ve la cañita cuando tiro por debajo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito trabajo! Estas cosas sí me encantan, ¿eh? Bueno, tienes que intentarlo, inténtalo en casa y si puedes, pues mándame tus fotos. Ya sabes que estamos en las redes sociales como @lunamiatv y puedes publicar tu foto en la página de Facebook. Hay una ventana que se llama Comunidad y ahí muchos publican sus fotos. Muy bien, te dejo con esta bella mariposa. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!